Bienvenidos a PH, estamos acá en Nueva Concepción y pues nos vinimos para acá, una pupusería que para nosotros pues representa un valor muy significativo y también para el otro junior. Lo vamos a saludar desde acá, estamos específicamente en Nueva Concepción, donde la querida abuelita de Alejandro, y comentarles pues que es una señora muy emprendedora. Ella pues toda su vida se ha dedicado, ¿verdad?, a esta arte culinario de la gastronomía. Y estamos acá en la pupusería Bertita. Así es que cuéntenos, Niña Luz, de las pupusas, de cómo comenzó usted, cuánto tiempo tiene más o menos de estar acá. ¿Qué vamos? Unos... Ya hasta perdió la cuenta. No, haciendo las cuentas. Ah, vaya. Sí, que la comenzamos, todavía yo trabajaba con el doctor. Ah, ajá. Ajá. La fecha es ese, no me La fecha sí, no, pero tiene más o menos la edad de Alejandro, un poquito más. O sea que... ¿Más? ¿Ya más? Tendrá entonces no, sus es que 18, empezó, 20 cuando, años? Cuando se empezó, ajá, no si, ni se conocía la Sandra con él. Ah, vaya. Entonces tenemos aquí más una trayectoria de más de 15 años con la pupusería. Sí. 20 años específicamente. Es conocida más que todo por pupusería Bertita. Ya aquí. Acá en la nueva. Ajá, aquí okay. En la casa. Aquí en la casa. Sí, porque la he tenido así, parte. Ha estado en varios lugares. En lugares. Pero ahora está específicamente aquí, acá. Sí. ¿La dirección aquí, específica del lugar? Aquí, Colonia Las Brisas. Colonia Las Brisas. Calle Quinta. Sí, Quinta Poniente. Calle Quinta Poniente. El número de casa es ese. Número de casa. 1934B. Una. Por la ferretería de Don Roberto. Ah, vaya, ok. Si alguien desea, ¿ustedes tienen abierto en qué horarios? De... nosotros, bueno, como hay esta venta, ajá, se tiene abierto todo el día. Ah, durante todo el día pueden venir a buscar los sandwichitos, los licuados de fresa, de naranja, de piña, y hay variedad de bebidas y refrescos. Sí. Ok. Y ya lo de las pupusas es de las 5 en adelante. De las 5 en adelante. Uh-huh. ¿De lunes a lunes o descansan algún día? Por ahorita no hemos descansado ni un día. Hemos descansado por problemas de salud. Ah, ok. Pero que cerremos, no. Pasa habilitado prácticamente todos los días de la semana. Sí, todos los días. ¿Hay algo bien especial de las pupusitas que caracteriza? Que nosotros también las hemos probado. Que son bastante así, que no tienen mucha grasa, son bien especiales. No sé, ni el producto se hace con exceso de grasa, ajá, ni tampoco la plancha. Ajá. La plancha solo se limpia. Sí. No se le echan chorro de grasa. No son pupusas fritas, sino que son las pupusas tradicionales, que se sienten casi como pupusas de comal. Como que usted las hace en su casa, a su gusto. Esa es la receta mágica que tienen acá, en la pupusería Bertita, que usted va a comer pupusas, que se va a sentir como en casa, inclusive en el ambiente en el que estamos. Sí. Y hoy para la época pues navideña, si usted viene a Nueva Concepción, va a pasar y pregunta dónde está la pupusería Bertita. ¿Tienen un número de teléfono? Sí. ¿Para pedir las pupusas? Sí, está el de línea. ¿En línea? Ajá. Es 23. Uh-huh. 23-06. 06. 83. 83. 98. 98. Ahí pueden comunicarse si son de Nueva Concepción para solicitar el pedido a domicilio o la gente viene. La gente viene, ajá, y a veces si se puede, se les va a dejar. Se puede y se va a dejar, ok. Uh-huh. Y en el caso pues de los licuados y los sándwiches los pueden solicitar en el transcurso de la mañana. Sí, el rato que... Que les apetezca. Ok. ¿Y qué tipo de pupusas tienen? Pues tenemos, las primeras son revueltas, ajá, llevan frijol, chicharrón, ¿sí?, y queso. Ajá. Esas son las revueltas. Esas son las revueltas. De ahí están las de solo frijol
Y el que las quiera con queso, pues se les hace de queso. Y si las quieren solitas, también se les hace solitas. Ah, vaya. Y está la de puro chicharrón. Y si las de chicharrón las quieren con queso, pues se le pone. Y si las quieren solo, también se les hace. Y están las de mora. ¡Ay, de mora! Hay de mora, hay de quilete y hay de ayote. Y de vez en cuando tenemos de pollo. ¡Ah, vaya! Ahí están las especialidades también para que ustedes puedan venir, disfrutar y degustar. Hay de ajo y de jalapeño. Hay una gran variedad. Así es que para los que son amantes de los gustos exigentes de los ajos, del chile, de aquello que es algo exótico, también lo pueden venir ustedes acá, pueden llamar a los teléfonos, preguntar qué días van a tener también las especialidades para que ustedes se vengan a Nueva Concepción, repito, pupusería Bertita, por el taller de Don Robert. Sí. Si no me equivoco. Ferretería. Ferretería de Don Robert. Ok, entonces estamos acá ubicados y desde luego la invitación para que vengan. Que se acerquen aquí. Que se vengan. Que vengan a disfrutar. Que se vengan en familia. Pueden venir en familia, pueden venir con amistades, que aquí son recibidos. Son recibidos como en casa. Así es que vénganse para acá. Repito, ahí dejamos el teléfono de contacto. Y desde luego, por favor, siempre apoyemos. Es una mujer muy luchadora. Tiene pues un récord de ser una persona muy amable y que atiende muy bien a sus clientes, así es que vengan, apoyen y desde luego compártanlo y se vienen para acá, Nueva Concepción, a disfrutar. Se cuidan mucho, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. También yo le doy las gracias por venir. A la orden, aquí estamos. Mucho. Así que por favor, compártanse, suscríbanse, su dedito arriba y nos vemos en un próximo segmento. Bueno.